Muy buenas tardes. Continúan las condiciones de buen tiempo sobre el municipio especial, como se observa en la imagen del satélite del día de hoy. El territorio pinero continúa bajo la débil influencia de las altas presiones, con poco viento, mucho calor y aisladas probabilidades de lluvia. Para mañana, estas condiciones meteorológicas, unidas al paso de una onda tropical por los mares del sur, pudieran dejar aisladas lluvias en la tarde sobre la isla de la juventud. Debido a esto, el pronóstico del tiempo para mañana es cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, con bajas probabilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 24 grados Celsius para el interior del territorio y los 26 grados Celsius para las zonas costeras. La sensación térmica pudiera estar cercana a los 28 grados Celsius. Los vientos serán muy débiles, con velocidades entre 5 y 10 kilómetros por hora. Habrá más tranquila en todos los litorales pineros. Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, pudiendo llegar a nublados en ocasiones, con aisladas probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas alcanzarán valores cercanos a los 33 y 35 grados Celsius, mientras que la sensación térmica pudiera estar cercana a los 38 grados Celsius. Los vientos continuarán variables débiles, alternándose con el régimen de brisas marinas. ...con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora... ...continúa la más tranquila en todos los litorales pineros... ...en cuanto a la información astronómica... ...el sol saldrá a las 7 y 5 minutos de la mañana... ...y se ocultará a las 8 y 9 minutos de la tarde... ...la luna en su fase llena... ...y ocurrirá una sola marea alta... ...que será a las 11 y 31 minutos de la mañana... ...en resumen... ...para mañana continúa el calor el poco viento y aisladas probabilidades de lluvia en la tarde. Habló para usted, licenciado en meteorología, Nelson Rojas González. Hasta aquí la información meteorológica. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.